Estudiantes de mecatrónica hicieron historia al lanzar el primer satélite experimental desde Aguascalientes con tecnología y mano de obra mexicana. La NASA otorgó un nombre de misión y preparó un reconocimiento que lo clasifica como un AMSAT, que es un Amateur Satellite en inglés, satélite amateur. Es como el acta de nacimiento del satélite. El satélite lanzado al espacio con un globo especial adaptado recopiló información meteorológica que servirá a la entidad en múltiples campos. Los estudiantes que han hecho historia no ocultan su orgullo al haber trabajado de la mano con profesionales del ramo aeroespacial internacional y ya tienen planes para crear industria especializada al concluir su carrera. El éxito del lanzamiento brinda esperanzas para una naciente industria en México. La misión UTNA 01 no solo rompió las barreras del espacio. La educación en México, a través de este tipo de instituciones como las universidades tecnológicas y las politécnicas, pueden desarrollar este y otro tipo de proyectos. Tras el lanzamiento, los jóvenes analizan y compartirán con especialistas los datos recabados por el satélite que superaron las expectativas iniciales. 34 kilómetros, 730 metros, que son 4 kilómetros más del objetivo que se tenía en esta misión UTNA 01. El satélite fue recuperado intacto a su descenso en el estado de Zacatecas, con lo que se completa el ciclo de la exitosa misión espacial. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua, Omar Hernández.